vamos a traer nuestra hebra de color negro y ahora vamos a cambiar de gancho y ahorita vamos a comenzar a utilizar un 3.5. Vamos a comenzar haciendo un aro mágico dentro del cual vamos a hacer 8 puntos bajos. Tengo ya los 8 puntos bajos y ahora voy a cerrar el aro mágico y vamos a continuar con la vuelta número 2, donde vamos a trabajar un aumento en cada punto. Acomodamos nuestro punto, un punto bajo, ponemos el marcador, otro punto bajo en este mismo punto y trabajamos así un aumento en cada punto hasta terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Terminé la segunda vuelta con 16 puntos bajos, vamos a trabajar la siguiente donde vamos a trabajar un aumento y un punto bajo. Ese es el primer punto bajo, ponemos el marcador y hacemos otro punto en este mismo punto. Ya tenemos el aumento, vamos al siguiente punto y vamos a hacer solamente un punto bajo. Y volvemos a repetir la secuencia, un aumento, un punto bajo. Lo repetimos en toda la vuelta hasta llegar al final y en esta vuelta número 3 vamos a terminar con 24 puntos bajos. La termino fuera de cámaras y regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 3 con 24 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta número 4 donde vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos el primer punto bajo. Vamos al siguiente punto y hacemos el segundo punto bajo y ahora en el que sigue vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta y terminaremos con un total de 32 puntos bajos. Continuamos tejiendo fuera de cámaras. Recuerden que la secuencia es 2 puntos bajos y un aumento y estamos trabajando la vuelta número 4. Terminé la vuelta número 4, ahora vamos a trabajar la vuelta número 5, donde vamos a trabajar un punto bajo, ponemos nuestro marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces comenzamos con un punto bajo, después un aumento y enseguida vamos a hacer la siguiente secuencia. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y continuamos con un aumento y esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces más, son 7 veces la secuencia, pero ya hicimos una secuencia, la repetimos 6 veces más y al último nos van a sobrar 2 puntos donde vamos a hacer un punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a terminar con un total de 40 puntos bajos. Estamos trabajando la vuelta número 5. Terminé con la vuelta número 5. La secuencia, recuerden que fue 3 puntos bajos y un aumento. Y por último, 2 puntos bajos. Habíamos comenzado con un punto bajo y un aumento. Y después una secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y así hasta que llegamos al final y nos sobraron solamente 2 puntos donde trabajamos un punto en cada punto. Terminamos con 40 puntos bajos. Fue la vuelta número 5. Trabajamos ahora la vuelta número 6. Donde vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento, ese fue un punto bajo, 2, 3 y 4 puntos bajos y continuamos enseguida con un aumento. Y esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos en toda la vuelta hasta llegar al marcador y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos, es la vuelta número 6. Terminé con la vuelta número 6 con 48 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 7 donde vamos a trabajar 5 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, hacemos el segundo punto bajo, el tercero, el cuarto y el quinto punto bajo y continuamos con un aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta.
5 puntos bajos y un aumento hasta que terminemos la vuelta y vamos a terminar con un total de 56 puntos bajos y es la vuelta número 7. Terminé la vuelta número 7 con 56 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta número 8 a la vuelta número 14, 56 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta número 8 a la número 14 trabajamos con un punto en cada punto, 56 puntos bajos en cada vuelta y cuando las terminemos regreso nuevamente con ustedes. Bien, terminé la vuelta hasta la vuelta 14, así es como nos queda y esto va a ir de esta forma, así va a ir. Y ahora lo que vamos a trabajar enseguida son solamente 46 puntos bajos de aquí de donde tenemos el marcador hasta que tengamos 46 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto bajo y ponemos nuestro marcador y trabajamos con un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos a 46 puntos bajos. Ahorita que llegue a 46 puntos bajos regreso con ustedes. Y esta sería en la vuelta número 15. Bien, pues ya llegué hasta el número 46 y me quedan esta cantidad de puntos aquí. Me están quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Ahora lo que voy a hacer es que a partir de esta siguiente vuelta, que sería la vuelta número 16, esta fue la número 15, la de 46 puntos bajos. Y ahora de la vuelta número 16 a la 19 vamos a trabajar un punto en cada punto, pero en hileras de regreso. Entonces voy a hacer una cadena, le voy a dar la vuelta y voy a comenzar a trabajar un punto en cada punto hasta llegar a donde tengo el marcador. O sea, el del marcador también lo voy a tejer. Entonces así voy a continuar con un punto en cada punto hasta llegar a donde tenemos el marcador. Hay que contar nuestros puntos, debemos de tener 46. Aquí les recomiendo que en el primer punto que se hizo una cadena, se hizo un primer punto y entonces cuando se hizo el primer punto ponemos un marcador. Este marcador nos va a ayudar para que tejamos exactamente 46 puntos bajos en cada hilera. Cada hilera que hagamos hay que ponérselo. Se lo recomiendo solamente si es si son principiantes, pues para que así no pierdan ningún punto y tengan exactamente sus 46 puntos bajos en cada una de las hileras. Recuerden que va a ser de la hilera número 16, la vuelta número, la hilera 16, 17, 18 y 19. Entonces las vamos a trabajar así hasta que las tengamos listas. Aquí, por ejemplo, si ven que estoy agarrando el punto diferente, estoy trabajando el punto bajo del revés para que el revés quede en el revés y el derecho en el derecho. Si no saben esta técnica, por aquí les voy a dejar en la descripción el enlace para ese tutorial donde les muestro cómo se hace esta técnica del punto bajo del revés. Pero esto no es que a fuerza lo tengan que hacer así. Pueden hacer el punto bajo normal donde lo insertamos por esta parte de adelante. El punto bajo normal se debe de tejer así, pero prácticamente es el punto del derecho. Pero ahorita nosotros, yo lo estoy tejiendo del revés, pero les repito, no necesariamente lo tienen que hacer como yo, ustedes háganlo como ustedes lo hacen, pero sí les aconsejaría que vayan a ver ese tutorial en caso de que no lo han visto, para que ustedes lo practiquen y vean la diferencia al trabajar en planos. Cuando se trabaja en hileras, es recomendable hacer el punto bajo del derecho por el derecho y el punto bajo del revés por el revés. Entonces voy a terminar así hasta llegar a donde tengo mi marcador. Recuerden que es 46 puntos bajos y que solamente estamos trabajando en hileras. Cuando regresemos, cuando terminemos una hilera, tenemos que levantar una cadena y regresar con puntos bajos sobre los puntos bajos de la vuelta de la hilera anterior. Bien, pues aquí terminé hasta la hilera número 19. Y vamos a trabajar ahora la siguiente hilera, y es la última hilera que vamos a tejer, que sería la hilera número 20. Vamos a tejerla de la siguiente manera. Hacemos una cadena y le damos vuelta. Vamos a trabajar 20 puntos bajos. Vamos a comenzar con el primer punto bajo. El segundo punto bajo. El tercer punto bajo.
el cuarto punto bajo, el quinto punto bajo y así hasta que tengamos 20 puntos. Una vez que ya tejimos 20 puntos bajos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar lazada, insertamos en el siguiente punto y vamos a hacer un medio punto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Tomamos doble lazada, ya hice una lazada, le doy la vuelta y ya son dos lazadas. Voy al siguiente punto y voy a trabajar. Paso por las dos primeras hebras, después por las dos siguientes y después por las últimas dos que quedan en el gancho. Tomo doble lazada, voy en este mismo punto, inserto, paso por los dos primeros que están en el gancho, después por los siguientes dos y por último por los últimos dos. Listo. Tomo lazada, voy al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Tomo lazada, voy al siguiente punto y voy a hacer un medio punto. Y así nos va a quedar algo como esto. Es como un piquito, que es el piquito que se forma aquí. Enseguida vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Son un total de 21 puntos bajos los que vamos a trabajar hasta llegar al final. Entonces así continuamos hasta que lleguemos al final. Y pues listo, ya nos quedó de esta manera. Vamos a ponérselo. Debe de quedar centrado. Este piquito queda exactamente centrado a la mitad, contando desde aquí de donde se unieron las piernas. Vamos a alinear hasta la parte de arriba y aquí exactamente queda el piquito. De la parte de atrás queda exactamente los 10 puntos que no tejimos, queda en esta parte de aquí. Y así es como nos va a quedar por lo pronto. Después lo vamos a le vamos a pasar unas puntaditas para que quede ya aquí pegado. Pero ahorita por lo pronto vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya lo tenemos así acomodado, hay que acomodar perfectamente que esté bien, que entre bien en lo que es la cabecita. Y como les digo, aquí vamos a coserlo para que se haga esta forma. Vamos a trabajar con unas cadenas. Son 10 cadenas de aquí hasta el siguiente lado. Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Con 10 cadenas llegamos hacia este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos cadenas extra que nos van a formar un medio punto. Ahí ya tenemos dos cadenas extra. Vamos a regresarnos trabajando sobre las cadenas hacia este lado. Estaba la décima cadena, después hicimos dos. Vamos a insertar en donde era la décima cadena. Vamos a tomar lazada, insertamos ahí y comenzamos con un medio punto. Después de haber hecho el medio punto, vamos a tomar lazada y vamos a la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y vamos a hacer un aumento de punto alto. Hacemos el primero, tomamos lazada, vamos a este mismo punto y hacemos otro punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto. Y hacemos un punto alto, tomamos lazada, vamos al siguiente punto y toca hacer un medio punto. Después en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir esta secuencia que acabamos de hacer en toda la vuelta.
por esta parte de aquí abajo, toda la orilla vamos a trabajar. Aquí ya lo quitamos. Vamos a trabajar por toda esta orilla. Vamos a repetirlo una vez más. Tomamos lazada. Voy a la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Tomamos lazada. Voy a la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Tomamos lazada. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto alto, un aumento de punto alto. Ya hicimos uno. Tomamos lazada. Insertamos en esa misma cadena y hacemos otro punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Tomamos lazada, vamos a la siguiente y hacemos un medio punto. Y trabajamos por esta orilla de abajo. Vamos a al punto que tenemos aquí enseguida y vamos a trabajar un punto bajo. Ya lo tenemos listo. Y ahora vamos a continuar en la siguiente. Tomamos lazada y hacemos un medio punto. Tomamos lazada y en el siguiente hacemos un punto alto. Tomamos lazada y en el siguiente vamos a hacer un aumento de punto alto. Aquí tenemos un punto alto. Tomamos lazada y hacemos otro punto alto en este mismo punto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y vamos a hacer un medio punto. Y en el siguiente, un punto bajo. Vamos a ir al siguiente punto y vamos a trabajar un medio punto. Tomamos lazada y continuamos con un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y hacemos un aumento de punto alto, ya hicimos un punto alto, tomamos lazada y vamos en este mismo punto y hacemos otro punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente, un punto alto, tomamos lazada, vamos al siguiente, un medio punto, y en el siguiente un punto bajo. Volvemos a repetir, tomamos lazada, vamos al siguiente, un medio punto, tomamos lazada y vamos al siguiente, un punto alto, tomamos lazada y en el siguiente toca hacer un aumento de punto alto. Ya hicimos uno, tomamos lazada y hacemos el siguiente punto alto en el mismo punto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y vamos a hacer un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y nos toca hacer un medio punto y en el siguiente un punto bajo. Continuamos con un medio punto. Ya vamos a terminar. Tomamos lazada, vamos al siguiente y nos toca hacer un punto alto. Tomamos lazada y en el siguiente nos toca hacer un aumento de punto alto. Un punto alto, tomamos lazado y en este mismo punto hacemos otro punto alto. Tomamos lazada y en el siguiente nos toca hacer un punto alto. Y por último, tomamos lazada y vamos al último punto que tenemos y nos toca hacer un medio punto. Y listo, aquí terminamos. Lo que vamos a hacer enseguida es vamos a cortar hebra, pero dejando suficiente para poder coser alrededor de esta parte de aquí. Entonces aquí yo creo que con esa tengo. Hasta ahí voy a cortar. Voy a sacarla completamente aquí de esta manera, como haciendo una cadena. Y la cierro. Vamos a ver cómo va a quedar. Así quedó, es como hacer un gorrito. Y vamos a ponérselo. Lo acomodamos bien. Y recuerden que este piquito debe de quedar. Solamente no se vayan a equivocar. Aquí ya me estaba equivocando poniéndolo por la parte. Esta es la parte trasera. Y aquí está la forma del piecito. Y debe de quedar de esta forma. Recuerden que este piquito tiene que quedar exactamente aquí alineado, que venga alineado a lo que es la unión de las piernas. Y nos va a quedar de esta forma. Enseguida lo que nos toca hacer es coserlo. Aquí lo voy a unir con unos alfileres. Aquí ya sé que este es el centro, exactamente a la mitad. Vamos a poner un alfiler ahí.
y vamos a comenzar a coser. Voy a comenzar por pasar esta hebra hacia esta parte de aquí. Entonces voy a ir pasándola con el mismo gancho. Hasta que llegue a esta parte. Ahí ya quedó. Ahí la aseguré. Y ahora voy a unir aquí, en donde se comenzó estas cadenas. Y pues ahí nos queda de esa manera. Ahora vamos a coser pasando unas puntaditas solamente de aquí hacia acá. Y así la idea es que quede pegado esta parte de aquí con unas puntadas. Ahorita que lo termine, pues les muestro, nos quedaría exactamente como este. Vamos a comenzar con 6 puntos bajos dentro de un aro mágico. Entonces tenemos 6 puntos bajos y vamos a trabajar la siguiente vuelta con un aumento en cada punto. Entonces comenzamos la primera, es un punto bajo y ponemos el marcador, otro punto bajo y ya tenemos el primer aumento. Recuerden poner su marcador y vamos a seguir con otro aumento en cada punto. Y así vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Y llego al último. Ok, ya tengo 12 puntos bajos, ya fue la segunda vuelta. Recuerden, la primera fueron 6 puntos bajos dentro de un aro mágico, después un aumento en cada punto y tenemos 12. Vamos a hacer la siguiente vuelta donde vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya tengo el primero, ya son 2, 3, 4, 5, 6, continuamos, 7, 8, 9, 10, 11 y el último, y ya tenemos 12 puntos bajos. Esta fue la vuelta número 3 con 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4, 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones. Tenemos 6 disminuciones. Vamos a ponerle un poquitito de relleno. Solamente poquito. Listo, una vez que ya tenemos el relleno, ahora vamos a trabajar lo que sería la vuelta número 5, 1, 2, 3, la 4. La primera fueron 6 puntos bajos, después la segunda 12 puntos bajos, un aumento en cada punto. La tercera fueron 12 puntos bajos, la cuarta fueron 6 disminuciones y vamos a hacer la vuelta número 5. En esta vuelta número 5 vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer, para empezar, un punto bajo y ponemos nuestro marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, un punto bajo en el siguiente punto, un aumento en el siguiente punto,
un punto bajo en el siguiente y por último un aumento. Y en total tenemos 9 puntos bajos. Vamos a trabajar la siguiente vuelta donde vamos a trabajar un punto bajo, ponemos un marcador. Y pues bien, después de haber puesto el marcador, vamos a trabajar en esta vuelta, que sería la vuelta número 6, un punto en cada punto. Recuerden que tenemos 9, ya hicimos 1, son 2, son 3 con este, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 7. Vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos, hacemos un punto bajo, vamos al siguiente, ya son 2 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos, 1 y 2. Enseguida vamos a hacer un aumento. Repetimos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último nos toca hacer un aumento. Listo. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 8. Vamos a trabajar la vuelta número 8 con un punto en cada punto. Es un total de 12 puntos bajos los que vamos a tener en esta vuelta número 8. Es 1, 2, 3, 4 y así hasta que lleguemos a los 12 puntos bajos. Terminé con la vuelta número 8 con 12 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta número 9. En la vuelta número 9 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Esa va a ser la secuencia en toda esta vuelta. Un punto bajo, ponemos nuestro marcador y continuamos con un aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Un punto bajo y después un aumento. Y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. La dejo nuevamente fuera de cámaras y ahorita regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 9 con un total de 18 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta número 10 donde vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Comenzamos con el primer punto bajo, ponemos nuestro marcador, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, ya son 2 y en el siguiente nos tocaría hacer un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta 2 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos al final y vamos a tener un total de 24 puntos bajos en esta vuelta número 10. Terminé con la vuelta número 10 con 24 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar lo que sería la vuelta número 11 y 12 con un punto en cada punto. Son dos vueltas de 24 puntos bajos. Las dejo fuera de cámaras y regreso con ustedes. La vuelta número 11 y 12 con 24 puntos bajos cada vuelta. Terminé con la vuelta número 11 y 12 con 24 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta número 13, donde vamos a trabajar una disminución. Vamos a comenzar, el primer punto va a ser una disminución. Y ponemos nuestro marcador. Enseguida vamos a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Continuamos con dos disminuciones, una disminución y dos disminuciones. Y enseguida continuamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y por último, una disminución. Listo. Y nos quedan en total 20 puntos bajos en esta vuelta número 13. Vamos a trabajar la vuelta número 14. En la vuelta número 14 vamos a comenzar nuevamente con una disminución. Ponemos nuestro marcador y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después de hacer estos 6 puntos bajos, vamos a continuar con dos disminuciones. Una y dos disminuciones. Listo. Continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y por último una disminución. Listo, terminamos con 16 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 15, donde vamos a hacer una disminución para comenzar. Enseguida 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y enseguida 2 disminuciones. 1 y dos disminuciones. Repetimos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y por último una disminución y terminamos con un total de 12 puntos bajos. Y así nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra dejando suficiente para coserla. Y vamos a hacer la otra exactamente igual. Pues van a ir en esta parte de aquí. Entonces hacemos la otra con el mismo proceso. Y la reservamos. Después de terminar con eso, vamos a continuar ahora con lo que sería la colita. Y para la colita vamos a traer igual nuestro estambre. Y para eso vamos a comenzar con un aro mágico con 3 puntos bajos. Comenzamos con el primero, que es el de iniciación. Ahora sí, 1 y ponemos nuestro marcador. 2 y 3 puntos bajos y antes de que cerremos el aro vamos a pasar por el primer punto donde pusieron su marcador. Ya que lo tienen ahí, ahora sí pueden cerrar su aro mágico. Pasamos hebra y comenzamos con un punto bajo, otro punto en este mismo punto y sería un aumento. Vamos al siguiente punto
y hacemos un aumento. Es uno y otro punto en este mismo punto, ya tenemos un aumento. Vamos al siguiente punto y vamos a hacer un último aumento y vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Sé que porque es color negro no alcanzan a ver cómo estoy metiendo la aguja, el gancho, pero pues es lo mismo. Es lo mismo que con cualquier otro color, solamente escuchen las indicaciones. Ya tengo 6 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar el primer punto bajo, donde vamos a hacer de lo que sería la vuelta número 3, un punto bajo y ponemos un marcador. Y vamos al siguiente punto y hacemos un aumento. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos un aumento. Vamos al siguiente y nos toca hacer un punto bajo. Y por último, nos toca hacer un aumento. Y listo. Tenemos en total 9 puntos bajos y nos va quedando así. Vamos a trabajar la siguiente vuelta donde vamos a trabajar 2 puntos bajos. Un punto bajo, ponemos nuestro marcador. 2. Vamos al siguiente y hacemos un aumento. Es una secuencia, continuamos con 2 puntos bajos, 1 y 2, y repetimos en el siguiente un aumento. Continuamos con 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente nos toca hacer un aumento. Y así tenemos en esta vuelta 12 puntos bajos en total. Ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 5, donde vamos a trabajar un punto bajo, ponemos un marcador, vamos al siguiente y hacemos un aumento. Un punto bajo. En el siguiente nos tocaría hacer un aumento. Esta es la secuencia de toda la vuelta. Son 6 secuencias, ya llevo 2. Un punto bajo. Un aumento. Ya son 3 secuencias. Un punto bajo. Un aumento. Y ya tengo 4 secuencias, un punto bajo, un aumento, ya son 5 y ya nada más me faltaría una secuencia, un punto bajo y por último hacer un aumento. Y listo. Nos va quedando así. Y ahora vamos a trabajar una vuelta de un punto en cada punto. Son 18 puntos bajos en total. Entonces vamos a trabajar un punto bajo, ponemos nuestro marcador y continuamos con un punto en cada punto. Así hasta que terminemos esta vuelta. Y esta vuelta sería la vuelta número 6. La voy a terminar fuera de cámaras y ya cuando la termine regreso con ustedes. Recuerden que son 18 puntos bajos alrededor de esta vuelta número 6.
Terminé con la vuelta número 6, con un punto en cada punto tenemos 18. Vamos a trabajar una vuelta más de un punto en cada punto, entonces sería la vuelta número 7, nuevamente con un punto en cada punto, con 18 puntos bajos en total de esta vuelta número 7 también. Ahorita que termine la vuelta, regreso con ustedes. Es la vuelta 7 con 18 puntos bajos en total. Bien, pues terminé la vuelta número 7 con 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La acomodamos así, la aplastamos para que queden los dos lados juntos. Aquí está, este es el centro. Y vamos a unirlo de esta manera para que quede plano. Y enseguida vamos a trabajar lo siguiente. Tenemos aquí, recuerden que 18 puntos bajos, 9 de este lado y 9 de este son 18. Y vamos a trabajar 3 puntos bajos pasando de este punto hacia esta parte de atrás. Paso completamente mi gancho por el primer punto y voy al siguiente punto del otro lado hacia atrás, de esta manera. Y una vez que ya lo tengo ahí, paso mi hebra y voy a hacer un punto bajo. Voy al siguiente punto y igual la paso por el primer lado y después por el otro que quede hasta atrás. Tomo hebra y hago un punto bajo y voy al siguiente nuevamente del punto de un lado hacia el punto del otro hacia atrás y listo, hago un punto bajo y nos queda así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar 3 puntos solamente. Lo de este lado, el del otro lado no, aquí está mi dedo en el centro, este lado no lo toco, nada más este. Vamos a trabajar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Listo, trabajé 3 puntos bajos. Vamos a comenzar a hacer esta partecita de aquí. Entonces ya tengo esos 3 puntos bajos, ahora voy a darle la vuelta de esta forma y voy a contar de donde hicimos el último punto bajo que unimos los dos lados. Vamos a contar 1, 2, 3 y en este tercero lo que voy a hacer, 1, 2, 3, voy a insertar por la parte de aquí adelante así. Ya inserté, tomo hebra. Y hago un punto bajo. Y tejo estos dos puntos bajos también. Solamente es este lado. Son dos. Y en el siguiente. Y son 3 puntos bajos. Y así ya hice como una circunferencia de 6 puntos bajos. No se alcanza a notar, yo sé, porque es color negro. Pero aquí están los 6 puntos bajos. Son 3 que acabo de tejer de este lado. Y los 3 que tejí de este lado. Y aquí pues ya nos queda un centro. Este lado quedó sin costura, no importa, así es como va a quedar. Y ahora vamos a trabajar alrededor de esos 6 puntos bajos. Voy al punto de este lado de los 3, inserto y hago un punto bajo. Voy al siguiente y ya son 2 puntos bajos. Voy al siguiente, son 3. Voy al siguiente. Voy al siguiente, son 4. Voy al siguiente punto y son 5. Y voy al siguiente. Y son 6. Y así voy a continuar. Voy a hacer un total de, vamos a contar cuántas vueltas hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. 8 vueltas de 6 puntos bajos. Aquí estoy trabajando lo que vendría siendo la tercera. Entonces voy a hacer 5 vueltas más. Ya las hago fuera de cámara, igual ya vieron cómo lo hice. Aquí estoy trabajando con 6 puntos bajos alrededor.
Ahorita voy a poner el palito para que vean que sí queda ahí un hueco. Y listo, ahorita voy a continuar. Aquí ya terminé tres vueltas de 8 que vamos a hacer. Inserto el palito por el centro. Y pues así es como nos va quedando. El palito no lo va a llevar, este no lleva nada absolutamente adentro, está vacío, ni relleno ni nada, pero igual así se le pudo quedar, se le puede mover hacia abajo. Pero la idea es que vean que hicimos una circunferencia, un círculo, con tres puntos de este lado y tres puntos del otro lado. Y después tejimos alrededor de esos seis puntos. Y vamos a tejer por 8 vueltas, aquí ya llevo 3, tejo las otras 5 y regreso con ustedes. Terminé con las 8 vueltas y así es como nos queda. Y ahora vamos a cortar dejando suficiente para poderla unir. Y listo, y pues así es como nos va a quedar. Ya solamente es de colocarlas y la vamos a reservar. Ahora vamos a hacer lo que serían las bolitas. Para hacer las bolitas con un gancho de 2.5 milímetros y un estambre más delgado, en este caso estoy utilizando uno de 2 milímetros, voy a hacer 6 puntos bajos dentro de un aro mágico, hago el punto de iniciación, después un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, cierro el aro mágico. Y voy a comenzar a trabajar la segunda vuelta donde voy a trabajar un aumento en cada punto. Es 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y el último aumento, y ya tenemos, ya serían 6 aumentos, que son los 6 que necesitamos. Y después en la tercera vuelta vamos a trabajar 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos bajos vamos a comenzar a hacer 6 disminuciones. Una vez que ya tenemos las 6 disminuciones vamos a ponerle un poquitito de relleno, solamente poquito. Una vez que ya tenemos el relleno vamos a cortar la hebra dejando suficiente para poder cerrar y unir. La sacamos completamente y vamos a cerrar pasando solamente por la hebra delantera de cada uno de los 6 puntos que tenemos. Una vez que ya tenemos todos los puntos de las hebras delanteras, y así nos van a quedar y tenemos que hacer una para cada piquito que nos quedó aquí. Aquí todavía no lo coso, pero se alcanza a notar que quedaron aquí unos piquitos. Y aquí en cada una tenemos 6 en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer 6 bolitas y en el centro de cada una de estas vamos a ponerle una bolita, así como le puse a esta. De la misma manera vamos a ponerle a cada una de las demás. Se la vamos a poner pues como ustedes se acomoden ponérsela, pues ya nada más es unírsela ahí. Ahora para coserlo aquí vamos a ponerle una aguja a nuestra hebra sobrante. Aquí ya la había pasado, recuerden, de aquí de donde nos quedó la hebra sobrante la pasé a este lado y solamente es ajustarla. Y ahora voy a pasar de la siguiente forma, voy a pasar aquí por este punto de aquí.
De aquí me voy a ir hacia este lado. Mi aguja es demasiado grande como para que llegue hasta ese punto. Aquí salió la aguja. Que acomodarlo bien. Y aquí voy a pasar un punto hacia acá y me voy a ir. Ahí salió. Una vez que ya lo tengo aquí, voy a quitar este y lo voy a poner por aquí donde van a ir ahorita los ojitos. Ahorita lo acomodamos. Y aquí voy a retirar bien hacia acá. Y debe de ir aquí en el centro. Y le voy a dar algunas pasaditas aquí. Acomodo bien. Y lo voy a pasar a este lado. Y así es como nos va a quedar. Ahora aquí solamente le voy a dar otro puntito de aquí. Y me voy a ir ya hacia acá arriba y por acá me va a servir para cuando haga la unión de las orejitas. Y por ahí lo voy a dejar. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos vamos a dejar un total de, contando aquí de donde está el centro, 1, 2, 3 puntos y después va a ir un ojo, igual de este lado 3. De bajada vamos a bajar de donde tenemos, vamos a subir más bien de donde tenemos el aumento, la última vuelta de aumentos, que sería esta. Desde donde comenzamos los aumentos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo comenzamos, entonces vamos a contar de donde comenzamos los aumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de aquí comenzamos de aquí hacia acá arriba, vamos a tomar dos puntos, entonces vamos a ponerlo aquí, que de aquí vamos a comenzar hacia arriba, este es el punto central, 1, 2, 3 y ahí va a quedar. De este lado va a ser lo mismo, 1, 2, 3 y quedaría aquí el otro. Dos, tres, y aquí en el cuarto y ahí van a quedar los ojos. Al lado de los ojos aquí ya tengo mi aguja con mi hilo color negro y vamos a insertar de este punto aquí abajo de donde tenemos el alfiler de aquí. Vamos a insertar, vamos a brincarnos, ese es 1 y 2 puntos y el alfiler queda en medio. Entonces vamos a pasar aquí debajo de donde esté el alfiler hacia el que está arriba. Y nos queda así, el alfiler quedó en medio. Y vamos a quitar ya el alfiler. Bueno, lo voy a quitar ahorita que acabe de pasar para que vean.
Una vez que ya lo tengo así, no lo saqué completamente. Aquí está la parte final de la hebra. Voy a bajar y voy a volver a pasar por este mismo punto donde había insertado al inicio, donde está la hebrita. De ahí, nuevamente hacia arriba, hacia el mismo punto. Estoy pasando exactamente por el mismo punto. Ahora sí voy a quitar el alfiler que ya no lo necesitamos. Y esto lo vamos a repetir por las veces que ustedes crean necesarias, puede ser de 8 a 10 veces. Aquí lo voy a pasar 8 veces y les muestro cómo se ve. Esta es la segunda vez que lo pasaría. Son 8 veces y así nos quedó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar hacia este punto de este lado. Le acerco un poquito para que vean. Aquí está el punto por donde pasamos. De aquí hacia acá pasamos 8 veces. Después está aquí hacia un lado que está este punto. Y en este punto vamos a pasar de esta forma. Vamos a pasar hacia acá donde estamos pasando. Y de aquí hacia este puntito. Aquí lo acerco para que vean dónde lo inserté. Ahí se ve claramente cómo quedó la hebra de color negro por debajo de la aguja y cómo pasó la aguja hacia ese punto. La voy a sacar completamente. Y nos quedaría de esta forma. Ya cuando lo retiro. Y ahora lo voy a regresar por este mismo punto, pero ya de este lado. Y me voy a regresar nuevamente hacia arriba. Hacia el mismo punto donde he estado trabajando. Y listo. Vean cómo se ve. Ahora voy a pasar hacia este punto. De aquí hacia arriba nuevamente. Aquí lo acomodamos bien y vamos a volver a pasar nuevamente. Y de aquí ahora nos vamos a ir para abajo. Lo pasamos. Y nos va quedando de esta forma. Volvemos a pasar. Y de aquí. Nos vamos nuevamente hacia el de arriba. Y aquí ya está quedando cubierto. Y aquí por último vamos a pasarlo nuevamente hacia aquí abajo. Y de aquí me voy a ir hacia este lado. Para formar las pestañitas. Así nos queda. Vamos a pasar ahora hacia acá. Vean en qué punto lo estoy integrando. Y me regreso nuevamente hacia este punto donde hemos estado pasando.
Está así y ahora vamos a ir al de aquí arriba. A este de aquí. Y de aquí me voy a ir hacia este punto de una vez. Abajo de donde tenemos el alfiler en el punto de abajo. Aquí está por donde va a salir. Ahí está por donde salió. Y así es como nos quedó el ojito. Y ahora aquí vamos a repetir el mismo proceso. Tenemos el alfiler en medio. Vamos a ir al punto de aquí arriba del alfiler. Insertamos. Y nos vamos hacia el punto de abajo donde acabamos de entrar. Ahí está. Sacamos completamente. Y listo. Ahí lo tenemos. Quitamos nuestro alfiler que ya no lo necesitamos. Y vamos a volver a repetir el mismo proceso que hicimos aquí 8 veces. Después de hacer las 8 veces, nos vamos a venir hacia este punto de a un lado para hacerle la misma forma que hicimos como lo hicimos de este lado. Entonces vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con este y después igual las pestañitas y ya quedaría el ojo listo. También vamos a ponerle estas lucecitas blancas con una aguja y un color blanco. Aquí por un lado vamos a pasar a llegar al centro. Vamos a pasar completamente. Aquí tenemos la hebra sobrante. Esta la vamos a detener ahí. Y aquí vamos a hacer un punto hacia un lado. Tomando con cuidado la hebra. De esta forma. Y pasamos nuestra aguja. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar antes de cerrar completamente. Tenemos aquí todavía la hebra. Voy a pasarla de este lado por el medio, como formando un pequeño nudito. Y voy a jalar con cuidado para cerrar. Y una vez que ya lo tengo listo, lo ajusto bien. Y ahí me quedaría una lucecita del ojo. Paso por este lado y me voy a ir con cuidado hacia esta parte de arriba para hacerle una más. Pero aquí ya va a ser opcional la cantidad de lucecitas que le quieran poner. Puede que nada más le dejen con una y no se vería mal. Aquí ya quedó una lucecita. Y aquí en esta parte le voy a hacer otra lucecita más con el mismo proceso. Aquí voy a acomodar y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Voy a pasarlo de esta forma con cuidado. Y aquí, antes de terminar, paso, la saco completamente y ya quedó la otra lucecita. Y ahora sería pasarme para el siguiente ojo. Que lo que haría es nada más acomodarla bien y pasar aquí en un ladito luego luego para que no se note. Inserto. De aquí me voy a ir hacia acá, hacia un lado y la voy a dejar ahí reservada para cuando la necesite. Entonces la paso completamente.
ese punto. Y listo, entonces así nos queda ya el ojito con sus dos lucecitas, con sus pestañas, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Una vez que ya pasamos 8 veces nuestra hebra de color negro de este lado, en este nos fuimos hacia este lado y en este nos vamos a ir hacia este lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, el mismo proceso solamente de este lado, vamos a subir hacia arriba y nos vamos a ir así hacia un lado. Aquí está, si alcanza a ver por dónde pasé, lo paso completamente y nos quedaría tal como en el otro ojo. Ahora lo voy a pasar de este lado por el mismo punto y subo hacia arriba. Es el mismo proceso que se hizo de este lado, solamente es en el lado contrario, y así nos queda. Y ahora nada más es volver a hacer las pasadas como lo hice en el otro ojo. De aquí hacia acá vamos a pasar nuevamente. Y luego hacia arriba nuevamente. Y nuevamente hacia abajo. Y una vez más hacia aquí arriba y ya nos quedaría cubierto. Y vamos a formar lo que son las pestañas. Nos vamos hacia acá arriba. Ya que lo tenemos aquí, ya lo tenemos todo cubierto. Vamos a ir hacia este lado de acá, hacia este punto de aquí. De aquí hay que subirnos. De aquí nos regresamos hacia este lado. Pasamos completamente. Aquí está una pestaña y vamos hacia el de aquí arriba. Y así terminamos la pestaña. Nos vamos a ir hacia esta parte del medio. Vamos a ubicar los dos puntos centrales. Vamos a ir aquí abajo. Aquí a la altura de donde vienen los ojos, nos vamos a los dos centrales. Aquí está el primero y aquí está el otro. Y nos están quedando dos puntos a los lados. Aquí tenemos pegado aquí. Aquí tenemos uno, dos puntos, uno, dos puntos. Ok, entonces ahora nos vamos a ir hacia el primer alfiler que tenemos aquí. Ya estoy ahí donde está el alfiler. ¿Me alcanzan a notar? Y voy a sacar la aguja. Bueno, ustedes no necesitan poner los alfileres, yo solamente se los estoy mostrando para que vean en donde lo estoy pasando, y que voy a tomar solamente los dos puntos centrales de aquí de en medio. Y aquí voy a formar lo que sería la naricita. Voy a ir de este alfiler hacia donde está el otro insertado. Aquí ya los voy a quitar, ya no los necesito. Y voy a volver a regresar hacia este punto donde entré. Y listo, así nos queda. Ahora voy a hacer hacia abajo una especie de U, de aquí hacia el punto de abajo, de esta forma.
Por ahí salgo. Y listo, así nos quedaría. Ahora voy a insertar hacia de este punto. Me voy a bajar lo que es un punto y me voy a ir hacia este de a un lado para formar lo que es la boquita. Entonces me brinco ese punto, voy hacia este. Si se dan cuenta, es a la misma altura, alineación de este punto hacia este. Entonces es también los dos centrales de lo que es la carita. Paso completamente la hebra. Y nos queda así la nariz. Ahí ya está lista. Nada más es de rellenarla con color de rosa. Y este, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en esta parte de aquí. Vamos a hacer una especie de U, pasando hacia el siguiente punto de a un lado. Recuerden que estamos tomando solamente dos puntos, uno y dos puntos. Y voy al centro, abajo de esos puntos. Ahí está. Alcanzan a ver en dónde tengo la aguja, de qué punto a qué punto pasé. Y aquí la acomodo sin restirar mucho, acomodo bien y pues aquí ya quedó la boquita. Ya solamente la paso por la parte de abajo y me voy a ir para acá al lado de color negro para esconder ahí la hebra sobrante donde no se note. Tratando de no restirar mucho para no quitar la forma. Y ya ahí quedó la boquita. Y aquí pues ya nada más es hacer un puntito, que como es negro pues no se va a notar. Pero ya va a quedar bien asegurado. Ya nada más lo escondemos por dentro. Lo sacamos hacia afuera y listo. Terminamos y pues aquí ya cortamos el color negro, ya no lo necesitamos. Listo. Y pues aquí en este ojo ya nada más me falta hacerle las lucecitas de color blanco, ya quedaría listo. Y aquí el color rosa para rellenar lo que es la naricita tal y como este. Y pues ahora vamos a unir las orejas. Y pues bueno, ahora sí llegó el momento de coser. Lo que nos falta nada más es coser esto y hacer el pequeño bordado aquí de la calaverita que tiene. Pero pues esta, les digo que yo se la hice con felting. Vamos a acomodar las orejitas que queden más o menos a esta altura. Vamos a contar que sea uno de los puntos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y enseguida lo vamos a poner. En el 8 vamos a ponerlo que vaya a esta altura. Vamos a acomodar de aquí de los ojos hacia arriba. En el número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el 8. Y aquí ya la tengo acomodada. Enseguida voy a comenzar a pasar, ya tengo mi aguja con hilo. Voy a pasar aquí de un punto de lo que es el gorrito. Voy a continuar. Voy a pasar aquí por un punto de lo que es la oreja. Lo sacamos y lo pasamos completamente y vamos a volver a pasar aquí en un punto del gorro de esta forma. Y así lo vamos a ir pasando hasta que lo tengamos completamente terminado. Aquí vamos a pasar por la parte de esta forma, así, de lo que es la orejita. Y así continuamos hasta que lo tengamos completamente cosida. Y vamos a tejer exactamente igual la siguiente orejita. Vamos a coser toda esta parte hasta llegar a esta orilla y después
por aquí por la parte de atrás, también lo que es esta orilla de acá, para que queden aquí firmes las orejitas. Vamos a rodear este lado de aquí, de lo que es el gorro a la oreja, así todo alrededor hasta que lo tengamos completamente puesta, y alineamos la otra a la misma altura que estamos poniendo esta, que queden bien alineadas y listo. Ahorita las voy a poner fuera de cámara, solamente quería que vieran un poquito cómo la cosí y listo. También vamos a coser lo que es la colita, la vamos a acomodar en este puntito más o menos, aquí donde comenzamos a hacer. Tenemos aquí donde hicimos el primer aumento de cada lado, nos pasamos uno o dos y enseguida ponemos la colita. Ahí es donde la vamos a poner, que quede bien centrada. Y listo, la vamos a coser exactamente igual. Y listo, ahorita se lo voy a mostrar ya con las orejitas y la colita puesta. Para lo que sería la calaverita que va a ir aquí, pues voy a utilizar feltín. Aquí ya deshice unas hebritas de color rosa con este cepillito. Para quien sabe feltín, pues sabe de lo que le hablo. Y pues solamente aquí lo voy a acomodar. Voy a hacer un circulito. Vamos a acomodarlo bien. Y una vez que ya tengo el circulito formado, vamos a colocarlo en esta parte. Ya que lo tenemos ahí, vamos a comenzar a picar con nuestra aguja de feltín. Poco a poco. Tratando de que vaya quedando bien el círculo. Vamos a ir formando bien el circulito, que forme bien la cabecita de la calavera que se le ve ahí. Aquí ya está dando la forma. Y listo, aquí pues ya nos queda un poquito la forma. Listo, así nos queda. Vamos a traer otro poquito de rosa. Y este va a ser para ponerle las. Las cositas que lleva aquí, estas partecitas de aquí, y pues aquí igual poquito a poco vamos a irlo poniendo. Y vamos a bajar la del siguiente lado. Listo, y la última, y listo, ya vamos a terminar. Nada más le faltaría ponerle un poquito de negro para formar los ojitos. Aquí hago la otra.
Esto lo pueden hacer bordado, como les decía, pues nada más es bordarlo, hacer la figurita bordada y listo, es todo, es algo sencillo. Nada más quería mostrarles un poquito cómo lo hice con el felting para quien sabe hacer felting o tiene su aguja de felting, pues así de fácil lo pueden hacer. Y pues queda muy bonito también. Y listo, así nos quedaría. Ahora con un poquitito de negro, vamos a traer unos puntitos negros. Aquí le voy a cortar del estambre que tengo. Y es cualquier cositita lo que le vamos a poner para formar los ojitos, es cualquier cosa. Aquí poquito a poquito voy a poner este pedacito. Y aquí pues ya casi quedó. Recuerden que no deben, para quien sabe felting o para quien está aprendiendo felting, recuerden que no deben de forzar la aguja. Donde sienten que ya no entra, mejor la sacan y buscan otra forma de insertarla. Y recuerden que la aguja tiene que salir pareja, así como entra, tiene que salir. Aquí pongo el siguiente. Es como en el mismo lugar, así como entró, igual sale. No la tenemos que forzar ni hacer de lado ni nada por el estilo. Aquí me faltó un poquitito para que quede bien. Y pues bueno, aquí ya terminé. Y pues así es como nos quedaría. Ya solamente me falta poner las orejas y la colita, pero pues ya les mostré cómo. Y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado, que lo realicen, que pasen a mis páginas, ya sea Instagram o Facebook, y que me compartan su resultado final, al igual que si me van compartiendo los avances de su proceso, ya cuando tengan el cuerpo o los bracitos, las piernitas, que me los vayan compartiendo, yo estaré feliz de verlos. Eso me anima a seguir compartiendo con ustedes. Y pues bueno, espero que de verdad les haya gustado, suscríbanse, compartan, comenten, regálenme un dedito arriba y pues los espero en el siguiente tutorial. En la descripción le dejo los enlaces para las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, el blog y Pinterest, para que pasen por esas redes sociales también y me brinden su apoyo. Yo se los agradezco mucho. Ah, por último, antes de que se me olvide, pues aquí me faltó pues pasarle también un bordadito de color rosa a la nariz. Ya no se lo terminé de hacer. Pero pues vean, solamente es pasarle con un color rosa para que quede bordado el centro. O en este caso, pues también se le puede poner con felting, igual como se le puso acá, para quien sabe felting. Y si no, pues ya saben, con una aguja de bordar y lo de bordar, pues se lo bordamos esa parte color de rosita. Y pues así ahora sí nos quedó. Ahora sí me despido bien de ustedes. Que pasen un excelente, bendecido día, tarde, noche, dependiendo de dónde me estén viendo en este momento. Gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por tejerlo, gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.